Hoy por la mañana sonó la alarma de emergencia de la escuela primaria Zenón Fernández, frente a la plaza principal. Los menores, en cuestión de minutos, desalojaron sus salones. Algunos entraron en pánico y se concentraron en la explanada de la cancha, esperando la orden para evacuar la escuela. Esto ante el peligro que se presentaba en el plantel educativo. Todo esto fue parte del simulacro realizado por el Cuerpo de Bomberos con la finalidad de que los estudiantes sepan qué hacer en caso de incendio, temblor o algún otro desastre. Esto fue un primer simulacro. El segundo, se les enseñará cómo desalojar la escuela y cuál debe de ser el punto de reunión. Ahí por la dirección, está un cuadro gris con un botoncito rojo, ¿sí? ¿Sí lo han visto? Sí. Bueno, este botoncito rojo activa lo que es la alarma, ¿sí? Esta alarma es muy importante, ¿sí? Porque esa alarma le puede salvar la vida. ¿Por qué? Porque al momento de sonar la alarma, todos van a evacuar lo que es la escuela, ¿sí? Habiendo lo que es un incendio o un sismo, ¿sí? Bueno, tampoco quiero que esa alarma la tomen como juego, ¿sí? Porque se pueden confundir, no sé, una alarma de bomberos, una alarma de una ambulancia, patrulla, ¿sí? Ahorita la vamos a sonar y van a ver cómo se oye, ¿sí? No quiero que la usen como que, como un juego. ¿Para qué? Para que se distraigan un rato. No, no quiero que la toquen, ¿sí? Porque si ustedes tocan esa alarma, se activan lo que es el número de emergencia, ¿sí?